Buenos días, bienvenidos a Médico de Cabecera. Mi nombre es Hilda Tamar y como siempre un gusto recibirle en este su programa de salud de MBM Televisión, donde nos preocupamos por su bienestar. Recuerde que nuestra línea ya está disponible para que usted se ponga en comunicación con nosotros. Al pie de su pantalla aparece el 205-6300 y también 951-119-0470 para mensajes de texto en las redes sociales, @MBM Televisión en Twitter, @HildaTamarMBM. Tenemos ya nuestra fanpage en Facebook, así que puede ingresar y encontrar contenidos sobre salud bastante importantes. También le recuerdo que en YouTube puede encontrar todas las entrevistas de Médico de Cabecera. Si se perdió alguna, pues ingrese a nuestro canal de YouTube y puede checarla. Le recuerdo también que puede escribirme a hilda@mbmtelevisión.com, el correo electrónico donde recibimos todas sus sugerencias, comentarios, dudas y los temas que quieran ver en esta pantalla. El día de hoy vamos a hablar de la diabetes. Acompáñenme a ver la siguiente consulta. Y ya está aquí en el estudio de Médico de Cabecera la doctora, es pediatra, endocrinóloga, Erika Valencia Ramírez. Muy buenos días, ya había estado con nosotros en algún programa de Médico de Cabecera. Su participación, como siempre, muy importante. Y hoy el tema diabetes. Estamos todavía en el marco del Día Internacional contra la Diabetes y, bueno, un tema que nos preocupa a todos porque sabemos que está relacionado también con la obesidad. Y México, desafortunadamente, es un país prácticamente de personas obesas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. Gracias. Y bueno, para iniciar la consulta del día de hoy, doctora, ¿existen diferentes tipos de diabetes? Sí, así es. El nombre completo de la diabetes es diabetes mellitus y de acuerdo a ya estándares internacionales la vamos a clasificar en 4 tipos principalmente. La diabetes tipo 1, que es la que anteriormente se llamaba infantil o juvenil, que es de predominio en el niño. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente en el adulto, que es la que vamos a encontrar en la gran mayoría de nuestros pacientes adultos. Y actualmente ya la estamos viendo en el adolescente. Tenemos la diabetes gestacional, que es propia del embarazo únicamente. Y otros tipos de diabetes, que estas ya van relacionados a algún medicamento, problemas en el páncreas o alguna alteración en la acción propia de la insulina. Ok. En este caso, en esta entrevista, en esta consulta, vamos a hablar sobre diabetes mellitus tipo 2, ya que si hablamos de todos los tipos de diabetes que nos llevaríamos quizá horas platicando, y bueno, no nos daría tiempo que el auditorio lo viera, pero durante esta media hora vamos a hablar de este tipo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es esta diabetes o qué es la diabetes? ¿Cómo podemos comprender o saber que funciona, opera esta enfermedad en nuestro organismo? Bueno, la diabetes mellitus entra dentro de un grupo de enfermedades metabólicas. Estas son enfermedades crónicas porque son de larga evolución, degenerativas, porque con el paso del tiempo, si no logramos tener un buen control, nos va a empezar a dañar diversos órganos. Claro. Y se debe principalmente a que haya una alteración, ya sea a la acción de la insulina o bien haya un defecto en la secreción de la insulina, ¿sí? Entonces, una enfermedad metabólica que realmente, si nosotros tenemos un buen cuidado, nos puede dar un buen pronóstico de vida. Claro, ¿qué tiene que ver, bueno, aquí la insulina? ¿Qué función tiene en nuestro organismo? Y también hablamos de la glucosa. Siempre cuando oímos diabetes, oímos las frases, ¿no? Que dicen, ay, es que le subió el azúcar o le bajó el azúcar y, bueno, y la insulina y todo, pero ¿cómo operan en nuestro organismo? ¿Qué función desempeñan? ¿Se deja de producir o se produce en exceso? ¿Qué es lo que pasa? La insulina, esta es una hormona que todos tenemos en el organismo y la función principal es de que va a ayudar a la secreción, a introducir la glucosa. Todos los alimentos que nosotros consumimos terminan en,
formarse en glucosa, la gran mayoría. Entonces la insulina lo que va a hacer es introducir esa glucosa a las células para que tengamos energía. De ahí vamos a nosotros a obtener energía y hacer todas nuestras actividades del diario. Entonces, en el caso de la diabetes, dependiendo del tipo, en el caso de la diabetes tipo 2, la alteración está en que se secreta adecuada cantidad de insulina, sin embargo, no actúa bien, genera una resistencia a la insulina, que es lo que conocemos en el paso previo a la diabetes. Sí. ¿Sí? Con el paso del tiempo, la secreción ya se empieza a ser deficiente. Entonces, son las dos acciones en donde vamos a encontrar alteración en la insulina. Una en su acción inicialmente, que no actúa de manera adecuada, no logra meter toda esa glucosa al interior de las células, y la otra es que con el paso del tiempo ya empieza a disminuirse su secreción. Claro, sabemos que es una enfermedad, bueno, que se vuelve un problema ya de salud pública. Hay muchas personas que padecen diabetes y, bueno, también los servicios de salud y todo, bueno, es un gasto excesivo el que se invierte o el que se hace para tratar a los pacientes con diabetes por todas las áreas que tienen que abordarse. Hablamos desde alimentación, desde los estudios, desde los medicamentos, la calidad de vida del paciente que se ve mermada, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy extensas y muy amplias las que tienen que ver con la diabetes. Pero, ¿qué es en sí lo que ocasiona la diabetes o los factores de riesgo? No, los factores de riesgo son muy variables, ¿no? Hablamos desde herencia, sí, es una enfermedad que sí tiene, por decirlo así, de transmisión hereditaria, porque claro, hay un grupo de genes que se pueden alterar y que le llamamos de polimorfismo, porque estos varían de acuerdo a la raza, al lugar de donde sea la persona, ¿sí? Entonces es muy variable, no está bien establecido de manera internacional que es ese gen exactamente el que está alterado, no, son un polimorfismo de genes. De ahí vamos a encontrar alteración en lo que es, bueno, factores de riesgo, como es la obesidad, ¿sí? Claro. La obesidad va a ser un factor importante, la presencia de sedentarismo, vamos a ver que el sedentarismo también va a ser un factor de riesgo para diabetes. Vamos a ver que el haber nacido pequeño para la edad gestacional, haber sido de peso bajo al nacimiento, llega a ser un factor de riesgo importante también para la diabetes en el adulto. ¿Y de peso mayor al que debería ser también? También, el niño macrosómico o con peso mayor al nacimiento también es un factor de riesgo para presentar diabetes en etapas adultas. Claro, bueno, nuestra alimentación básica, ¿no? Claro. Tenemos que aprender a comer, debemos saber cómo hacerlo para evitar este tipo de enfermedades. Pero antes de adentrarnos en esto, doctora, es una enfermedad que le han llamado también silenciosa, porque a veces la persona que ya tiene diabetes no se da cuenta hasta que va al doctor y, bueno, le diagnostican, ¿sabes qué? Eres una persona diabética, y ahí, bueno, ha de ser un golpe muy duro. Sí. Pero si ¿sí hay algunos síntomas que pudieran dejarnos entrever que pudiera ser que hay diabetes ya en el organismo? Sí, como bien dices, es una enfermedad silenciosa. Muchas veces ya debieron de haber pasado unos 3, 5 años de haber sido diabéticos cuando ya la diabetes nos da algún síntoma. Los síntomas clásicos pues son las 3P, ¿no? Que ya conocemos, ¿sí? Poliuria, que es el exceso de orina, ¿no? A cualquier hora, muchas veces dependiendo de la edad, pero por ejemplo en los niños muchas veces regresan a esa etapa de hacerse pipí en las noches, ¿no? Okay. Cuando ya no lo hacían y regresan nuevamente. En el caso del adulto, pues muchas veces refieren que no pueden dormir porque en la noche se levantan y se levantan a orinar, ¿no? La polifagia, que por alguna razón empiezan a tener mucha ansiedad por comer y querer comer. Nunca hay saciedad, ¿no? Ellos sienten que no se llenan y siguen comiendo. Que tienen hambre todo el tiempo. Que tienen hambre todo el tiempo, ¿no? Y la otra es la polidipsia. Empezamos a notar que incrementan la cantidad de agua para tomar, ¿no? En el día hay mucha sed y eso también es un dato indirecto de diabetes, aunque no son los únicos síntomas. Habitualmente esos son los síntomas ya clásicos que todos conocemos. Como las 3P. Exacto, como que ya está en descontrol la glucosa. Pero muchas veces solo el tener a lo mejor hipertensión puede ser un dato indirecto ya de diabetes. Aquellas mujeres que tienen alteraciones menstruales y que les diagnostican un síndrome de ovarios poliquísticos, puede ser que también tenga asociación a diabetes, ¿no? Wow. O pacientes que llegan a la consulta y les piden por control un perfil de lípidos y les
encuentran ya alteración en los lípidos, puede ser un factor también ya para pensar que el paciente tenga diabetes. Entonces, lo clásico son las 3Ps y es como habitualmente hacemos siempre el diagnóstico clínico en el paciente. ¡Guau! Y esto se presenta ya que el paciente tiene diabetes. Así es. Y bueno, también ahí hacer un comentario, ¿no? A veces cuando se presenta, bueno, estas ganas excesivas de ir al pipí a cada rato, algunos piensan que es alguna infección en las vías urinarias y lo asocian a otros problemas, cuando en realidad es un síntoma ya de la diabetes. Doctora, todavía hay mucho que platicar acerca de este tema. ¿Después de la pausa lo hacemos? Claro que sí. Es momento de hacer una pausa en Médico de Cabecera y regresamos. Estamos hablando sobre diabetes mellitus tipo 2.